Ahora tenemos información de último minuto y nos vamos con nuestra compañera María Jiménez a la sala de prensa del Palacio de Miraflores. Adelante, María. Muy buenas tardes. Se genera información de interés en el ámbito económico. Ya lo anunciaba la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, información sobre el endeudamiento económico nacional. Las declaraciones las ofrece justamente la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Voy excepcionalmente a pedir autorización para retirarme la mascarilla a efecto de brindar esta declaración. Hemos querido invitar a esta comparecencia pública para informar sobre decisiones del Estado venezolano en relación al endeudamiento público, para lo cual paso a leer el comunicado a continuación. Me acompaña el presidente de Petróleos de Venezuela y me acompaña igualmente el procurador general de la República. De Venezuela, en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales y legales, ratifica ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional su total disposición de honrar los compromisos válidamente asumidos con los tenedores de títulos emitidos por la República, por Petróleos de Venezuela y por la Electricidad de Caracas. Venezuela se ha caracterizado siempre por dar fiel cumplimiento a sus obligaciones de pago por los servicios de deuda externa, a pesar de la criminal agresión multiforme perpetrada contra el país. En virtud de ello, en noviembre de 2017, Venezuela anunció la intención de reestructurar su deuda y convocó a los tenedores nacionales e internacionales y sus representantes a un proceso de diálogo constructivo a los fines de buscar fórmulas que permitieran de manera estructural y conjunta superar las limitaciones impuestas por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra el país. Sin embargo, cabe destacar que la emisión de nuevas medidas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela ha impedido el desarrollo de este esfuerzo de diálogo para alcanzar el objetivo de reestructuración anunciado. Entre tanto, los plazos de prescripción para las reclamaciones de derechos causados han comenzado a correr. Por tal razón, la República, Petróleos de Venezuela y la Electricidad de Caracas anuncian una oferta condicional conjunta de interrupción de dichas entidades con el fin de garantizar que los inversores no resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en los Estados Unidos de América. Las condiciones específicas de la oferta condicional se anexan a continuación de este comunicado y serán detalladas oportunamente por el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y las entidades emisoras. Con esta medida, la República Bolivariana de Venezuela presenta una nueva muestra de su actuación de buena fe y espíritu de cooperación, con el objeto de continuar avanzando en un proceso de reestructuración que permita salvaguardar los derechos de los acreedores sin afectar el proceso de crecimiento y recuperación económica del país. Caracas, 15 de septiembre de 2020. Me voy a permitir igualmente referir y leer cuáles son esas condiciones contenidas en esta oferta. La primera de ellas: el acuerdo para interrumpir los plazos en curso de prescripción de capital e intereses de los bonos relevantes surtirá efecto siempre que se cumplan determinadas condiciones con anterioridad al 13 de octubre del corriente año. Entiéndase como fecha de aceptación de los términos de esta oferta. Segundo, el acuerdo se formalizará mediante la celebración de un acuerdo de interrupción o mediante el intercambio de cartas enviadas a la dirección indicada por el emisor correspondiente,
previo a la fecha de aceptación. Vale mencionar que el día de hoy serán publicadas en todos los medios de difusión, tanto de la República como de los entes emisores, detalles de esta oferta condicionada y dónde deben dirigirse los tenedores. Tercero, el acuerdo para interrumpir el plazo de prescripción en curso solo tendrá efecto para cierta serie de bonos si A. los tenedores de bonos que representen más del 75% del monto de capital actualmente pendiente de esa serie de bonos aceptan la oferta. B. esos tenedores de bonos celebran un acuerdo de interrupción o envían una carta de aceptación por escrito, ambos en la forma acordada. Y C. estos tenedores de bonos acuerdan suspender, en el caso de que los reclamos ya se encuentren pendientes, o acuerdan no presentar o hacer valer en todos los demás casos todas y cada una de los reclamos y procedimientos judiciales que buscan declarar vencidos y pagaderos, o ejecutar el pago del capital, intereses o cualquier monto derivado de los bonos relevantes. Cuarto, el acuerdo de interrupción o la carta de aceptación contendrá los puntos sustanciales mencionados en esta oferta, así como los términos estándar del mercado y las disposiciones para acuerdos de esta naturaleza. Quinto, los emisores entienden que los tenedores de bonos pueden requerir un consentimiento, licencia o aprobación regulatoria para aceptar la oferta. En la medida de lo posible, los emisores colaborarán con los tenedores de bonos en sus esfuerzos para obtener dicho consentimiento, licencia o aprobación regulatoria. Finalmente, sexto, esta oferta estará vigente hasta la medianoche, hora de Caracas, del día 13 de octubre de 2020. Las aceptaciones recibidas por los tenedores de bono con posterioridad a esa fecha y hora serán rechazadas. Caracas, 15 de septiembre del año 2020. Con este compromiso de Venezuela para honrar todos sus compromisos financieros, esta voluntad por honrar sus compromisos financieros, reiteramos la invitación a estos tenedores de bono para que revisen detalladamente esta oferta condicionada y se sumen a la invitación que está haciendo la República Bolivariana de Venezuela y los entes emisores como Petróleos de Venezuela y la Electricidad de Caracas. Muchísimas gracias. Bien, han sido los detalles que ha dado a conocer la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en el ámbito económico, y precisaba a través de la lectura de este comunicado detalles sobre la deuda pública nacional, detalles sobre la oferta que se ha extendido a los tenedores de bonos vinculados a la industria estatal Petróleos de Venezuela y el servicio de electricidad. Aún en las circunstancias más difíciles, bloqueos, sanciones económicas, persecución financiera, el Estado venezolano, el Ejecutivo Nacional ratifica el compromiso por avanzar en el cumplimiento justamente de estos compromisos financieros y económicos con los inversionistas internacionales y han dado un plazo para los tenedores de bonos justamente vinculados a la industria petrolera para ofertar y cumplir con esta actuación y esta oferta que extiende el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es parte de la información que manejamos desde la sala de prensa Simón Bolívar y con ella retornamos el contacto. Adelante.